Wiki Romeo Zulu. La empresa es la M. Yo creo que es la paz. Presidente, puede haber muchos muertos, 100 personas más o menos se comenta. Hace 10 años vivimos. Es una enorme tragedia. El doctor Olivera me ha informado algunas de las características. No está precisado si el avión aterrizó y no pudo detenerse en el aterrizaje o fue un despegue abortado. Prosiguió su carrera de despegue o de aterrizaje, no sabemos todavía, y ha impactado, como ustedes ven, con las consecuencias que ustedes pueden apreciar. Hay también una lista de sobrevivientes, felizmente. A mí como piloto lo único que se me ocurre es que puede haber habido una ingestión simultánea de ambos motores, que yo, que una bandada de pájaros o algo así se le haya cruzado para cualquier parte. Es decir, que usted niega terminantemente que haya habido algún... De a uno. Yo no niego terminantemente nada. Nosotros estos aviones los estamos reemplazando con aviones nuevos, que un poco tenemos el problema del famoso impuesto de los maestros. Si me permite decirlo también, creo que también somos víctimas nosotros de este accidente. Piñeiro, ex piloto de LAPA, quien efectuó una gravísima denuncia sobre control, mantenimiento en LAPA. Y Piñeiro, hoy este es uno de los temas de los que se está hablando en Buenos Aires y en todo el país. ¿Qué denunció usted? ¿Qué vio usted? ¿Qué vivió usted? Yo básicamente le acerqué al juez las cartas que yo le escribí a los directivos del APA en el año 96, anticipándoles que de continuar con esa política y ese estado de mantenimiento, un accidente era la consecuencia no solo previsible, sino prácticamente inevitable. Me llamó la atención la presencia del ex comandante del APA. En segundo término, me llamó la atención la deslealtad de él para con la empresa que lo tuvo entre sus pilotos. Y en tercer lugar, me daba la impresión de que era un hombre que no estaba perfectamente bien, ¿cierto?, en el aspecto psicofísico. El piloto estaba vencido por 27 días en esta disciplina, con lo cual ello mostraría que no estaba habilitado para volar el avión. ¿Cuál es la tranquilidad que la Fuerza Aérea le puede dar a los pasajeros? No, que vuelen seguro. Yo considero que los controles que hace la Autoridad Aeronáutica de Aplicación, Comando de Regiones Aéreas en la República Argentina, son más que cualquier otro sistema de transporte de nuestro país. Señor Deutsch, dos palabras solamente, 4 años del accidente del APA. ¿Qué tiene para decirles a los familiares? Que lo siento mucho. Usted está procesado por estrago culposo. No. ¿Qué? No, no, ¿cuál hay estrago, es la...? No, no. ¿No hay estrago culposo? Creo que no. ¿Usted considera que cometió algún error? ¿Está arrepentido de algo? Para nada. Es un error humano. Son cosas que pasan. El juez parece no pensar eso. Dice que la compañía no tenía en cuenta el riesgo que corría al no tener un adecuado mantenimiento. El mantenimiento estaba 100% bien, al contrario, estaba mejor que en aerolíneas o cualquiera de las otras líneas aéreas. ¿Fue solamente un error de Weigel? Totalmente. ¿Y por qué tomaron a un piloto que era capaz de despegar sin darse cuenta de que había una alarma que le indicaba que los flaps no se habían accionado? Lo tomamos antes de que lo hiciera. Hacía 2 años que no tenía vacaciones y había pilotos que hacía 6. No es cierto, son invenciones como los demás que usted me dice. Sin embargo, en los registros de personal de la empresa dice eso. ¿Dónde veo los registros de personal? Los vieron los funcionarios judicial. ¿Ah, sí? ¿Por qué no se acercaron a las familias en estos 4 años para ver si necesitaban algún tipo de apoyo? Nos acercamos y la compañía de seguros pagó mucha plata. ¿Es más barato pagar el seguro que mantener los aviones en condiciones? Es que los mantenemos 100% en condiciones. ¿Usted me escucha o no me escucha? Le vuelvo a repetir. LAPA lleva 22 años volando. Es el primer accidente. Su presidente está crucificado y es un pionero. Yo le digo a usted que con la plata que aunque Andy Doy vendió tía, podía estar en la costa azul de Francia, sol, lindas mujeres. Y está acá renegando con periodistas que le dicen, usted tiene que decirme si van a pagar el seguro. ¿Y para qué?
Estamos espantando a los pioneros.